Entonces, ahora, para mí te debo confesar que fue una sorpresa y creo que es una buena noticia para Chile el nivel de rechazo que tiene. Porque una cosa, Pancho, es, no sé, que hubiera alcanzado 96 votos, ¿te fijas? Y que hubiese no alcanzado el quórum por 8 votos, por 7 votos, lo que fuera. Pero aquí la verdad es que se obtuvieron más votos en contra del proyecto que a favor. Votaron a favor 70 diputados, votaron en contra 70 diputados y se abstuvieron 12 lo cual significa que hay más votos en contra que a favor. Y respecto al segundo proyecto, yo te diría que el gobierno debe estar como con sentimientos encontrados, porque yo tengo la impresión de que en el fondo de su corazón el ministro de Hacienda no quería que se aprobara ni uno de los dos. Pero puesto, puesto a prueba, el gobierno tenía que ser capaz de alcanzar 78 votos. Y cuando no alcanza los 78 votos, evidentemente hay un problema. O es sea, un gobierno que presenta un mensaje y que no logra alcanzar el mínimo que se le puede pedir a un gobierno, que es 78 votos de apoyo. Entonces yo creo que ahí hay un problema, hay un problema político importante. Bueno, efectivamente yo creo que para poder entender mejor ciudadanos, separemos los proyectos, porque son, eh, tienen, tienen eh, efectos distintos. El quinto retiro, por ser una reforma constitucional, requería... Para ser aprobado, cuatro séptimos de los votos. Esos son 93 diputados. Como decía Diego Chalper, obtuvo 70 a favor, 70 en contra, 12 abstenciones y 3 diputados que no estaban presentes. Pero curioso, cuidado. Para el gobierno es complicado que de los 70 votos a favor del retiro, es decir, en contra de la opinión del gobierno. Aquí tengo el detalle, ciudadano. 32 diputados de gobierno votaron por el quinto retiro contradiciendo al presidente. 32, Pancho, ¿sí? 32, que sí. se desglosan en uno diputado del Partido Comune, uno del Frente Regionalista Verde de lo Social. Tres del Partido Comunista. Uno de la Acción Humanista. Los trece diputados socialistas. Cuatro radicales. Ocho PPD. Un liberal. O sea, en el proyecto del retiro yo no me hago el lezo, ni miro para el techo, ni ando manipulando las cifras. Los votos a favor del retiro fueron 70. Mm. Casi la mitad de los votos a favor del retiro son parlamentarios de gobierno. Incluyendo, lo que me llamó mucho la atención, tres diputados comunistas de un total de 12. O sea, se rompió toda disciplina partidaria en ni más ni menos que la mitad. 32 de 70 es casi la mitad. Te pongo ese De dato, Pancho, Diego. ¿eh? Pancho, te pongo... que todavía te, te interrumpa porque es bien interesante el dato que estáis aportando. ¿Cómo te explicas tú? Porque, ver, pero déjame, pero, pero, para cerrar. Para cerrar nomás, Diego. Pero con el primer proyecto cierra, para que no te. Sí, no, no, no seguimos en el primer proyecto, no voy a meterme en el segundo. Porque es una cosa distinta el segundo. ¿Y cómo veíamos los con 32 diputados oficialistas se llegó a 70 a favor del retiro? Con 19 diputados de renovación nacional. Solo 6 votaron en contra, en, 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 incluso nuestro pueblo opuesto aquí presente. 10 diputados de la UDI de 25. 32 más 19, 51. Más 10 de la UDI, 61. Los 7 diputados del Partido de la Gente, 68. Ahí está. Y, y, y dos Eópoli, 70. Sí, pues mate son y entonces, lo que les quiero decir, ciudadanos, que en materia del quinto retiro, ni el gobierno ni la oposición tuvieron la fuerza sí. para dirigir a sus parlamentarios. Y si queremos porque... ser más honestos todavía, más honestos, porque yo creo que al final hay una cosa que hay que decir, aunque sea dura de reconocer, los polos, Partido Bien. Republicano. UDI y Partido Comunista Frente Amplio son los que impidieron la aprobación del quinto retiro en Chile. Así es. Mira la cuestión jodida, porque eso quiere decir que... No, pero C cuidado con la UDI, ¿eh? De 25 diputados de la UDI, 10 votaron a ah, favor sí, del retiro. Sí, sí. Ah, tenía un Solo punto. una diputada de Republicano, la diputada Nadellán, votó a favor del retiro. Los otros 13 o 14 votaron en contra. 13. Mm. Entonces, cuidado. Entonces, aquí lo que tenemos es un problema, Diego Chalper, tú como secretario general mm. de un partido. no, eh, Tenemos un problema, ciudadano. Pero, pero los parlamentarios, sí. los diputados, no le obedecen ni al gobierno ni a la oposición. Mm. Entonces, aquí tenemos un problema porque, ¿cómo, ¿cómo se van a tratar los próximos proyectos? Entonces, voy a hablar desde el gobierno, o sea, desde mi postura de que este es mi gobierno. Yo creo que no puede, el gobierno no puede mirar para el techo no puede no considerar que la mitad de sus diputados, la mitad votó en contra de la opinión del presidente de la República en, con, con respecto al quinto retiro. Claro, es una mitad con, por así decirlo, agravantes distintos. Porque, claro, yo les digo, en el Frente Amplio, solo un parlamentario, uno, no, dos. Dos parlamentarios del frente amplio, uno de comunes y otro de Acción Humanista, votaron en contra de la opinión del presidente. Pero en el en, el, en el en Chile digno, un regionalista y tres comunistas. Pero por favor, en el bloque del socialismo democrático, votaron contra la opinión del presidente trece diputados socialistas, cuatro radicales, un liberal y ocho PBD. Prácticamente todo, ¿no? Casi todo. <risa> <Sí>. <risa> Porque los socialistas son 13 y los 13 votaron el quinto retiro. No, pero, Leiva no, pero Leiva no votó, Leiva, Leiva votó. Oye, perdóname si aquí está, eh, tengo la pantalla en la cámara. Mm. A ver a Raúl Estos números Fatof, los saqué mirando la pantalla. a Raúl Fatofa, ahora. También, los 13 socialistas. De los 9, bebé, solo la diputada Elia Molina votó sí, en eso, contra. Sí, eso, eso lo sabía. Los cuatro radicales votaron a favor y los cuatro liberales, tres votaron en contra y uno a favor. Entonces, ciudadano, perdóneme, perdóneme la franqueza, pero ya sí entiendo la vida. Esto en el, en el proyecto del quinto retiro es una tarjeta amarilla para el gobierno. O sea, el presidente está muy preocupado que la mitad de su bancada no le haga caso, así de simple. Bueno, yo te agrego desde la oposición. En la oposición aquí se congregaron varios elementos que, que sumaron esa votación. La primera es que efectivamente hay algunos de mi partido eh, que, que la verdad es que les da lo mismo. Mira, nosotros nos dimos el tiempo, Pancho, de llevar a un profesor de la Universidad de Chile, de yeah. apellido Ramos, que yo es que, claro, que no es de derecha. Un hombre, sí. yo te digo, ¿no? para que explicara con pera y manzana esta cuestión. Oye, mira, todos asentían y nos. Pero en el momento en el que hubo, la verdad de las cosas es que pesan más otros factores. Yo diría que hay tres factores que pesaron. Uno, la popularidad de la medida. O sea, efectivamente, hay algunos que la verdad que dicen: mire, me va a disculpar, pero yo en esto no me voy a quemar porque es un tema muy popular. Yo la verdad que no entiendo la política así. A tres que... años de una elección. Güey. Claro, creo que la política no es eso. Segundo factor, el, el, el causarle una, una complicación al gobierno. Yo tengo que reconocer que hay algunos parlamentarios que dicen, mira, yo no voy a pagar el costo, el gobierno no fue capaz de alinear a su banca, ¿por qué tenemos que nosotros pagar los costos? Hay otro mundo. Y el tercer mundo, el mundo de la desconfianza con la eh, expropiación de los fondos, que yo la verdad que no lo justifico, porque, porque francamente Pancho, el momento de que se compromete y se presenta un proyecto de ley, yo creo que ya habíamos sorteado la valla y íbamos caminando en camino correcto. Entonces, yo mi impresión es que los retiros previsionales... Lamentablemente son una. Son como, mira, son como el aumento de capital del Banco Central en Argentina. Son como una droga. Porque problemas sociales, queridos auditores, van a haber siempre. Siempre hay algún problema social que requiere gasto público. ¿Ah? Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo competir contra dinero en efectivo con cargo a las cuentas de ahorro de los trabajadores? No hay forma. No hay forma. Entonces, si es que el mecanismo va a ser fagocitar el ahorro obligatorio y el sistema previsional, yo francamente creo que ayer había que tomar una definición eh, políticamente compleja. Yo voté rechazo en los dos casos porque a mí me asiste una convicción, que no podemos seguir fagocitando los fondos de pensiones. Yo creo, Pancho, y esa es la buena noticia, que el rechazo tan contundente no se lo esperaban ninguno de sus promotores. Hoy día tú le hubieras visto la cara a los promotores del quinto retiro, o sea, estaban de muerte, porque fue muy contundente, y yo creo que eso... Si el gobierno es hábil, y en eso nosotros como oposición vamos a prestar la ayuda, eh, tenemos que diseñar una agenda social potente que le cierre la puerta para siempre a los retiros previsionales. Sí, porque es además el... corre el sector retiro y ya ingresó. ¿eh? Claro, ay, y Pancho, no te equivoco, o sea, lo van a presentar porque obviamente eh, en esto yo también le pido mucha ayuda a los que están en posiciones de liderazgo de opinión. O sea, acá lo que, a ver, evidentemente recurrir a las cuentas de ahorro de los trabajadores presentado como un gesto de solidaridad es una cosa poco honesta, porque la verdad es básicamente rasque usted con sus propias uñas y después sí. cuando lleguen usted a cobrar sus pensiones, veamos cómo lo hacemos, pero será un problema para 10 años más, vaya a saber usted quién va a ser el gobernante. Entonces se, sí. se presenta como, como conciencia social lo que es puro, puro individualismo, pura irresponsabilidad. Entonces mi impresión es que aquí, y como Mario Marcelo es una persona sensata, yo te tengo que hacer una confianza, yo esto lo hablé con él. Eh, lo hablamos hoy día en la mañana, de hecho, yo creo que Mario Marcel se da cuenta de que aquí hay una oportunidad para cerrarle la llave a esta mala política pública, no porque haya que aplicar un proyecto de ley, sino que porque el mismo puede impulsar una agenda de tal envergadura que permita ir terminando la posibilidad de seguir recurriendo los fondos de pensiones. Ojalá que caminemos para allá. Yo creo que sí, tienes todas las razones en esa perspectiva. Oye, y lo segundo para despejar, Ciudadanos Auditores, el segundo proyecto el de alternativo, del gobierno, al acotado, fíjate que al gobierno le fue bien, porque por lo menos disciplinó a sus parlamentarios. Aquí tengo los datos. El gobierno sacó 68 votos y, y le faltaron 10. Pero que fíjate que todos los parlamentarios oficialistas votaron a favor, salvo dos de mi partido, además. Eh, Bianchi de Montarena y Alinco de Aizer. tal cual y, y recibió incluso algunos votos de la derecha del proyecto muy poquito lo que te quiero decir entonces que mira mira la paradoja el proyecto del gobierno se perdió no por culpa de los partidos de gobierno en el parlamento sino que porque en general la oposición votó en contra y, y como la oposición son 68, y ocho incluyendo los republicanos entonces mira la paradoja el proyecto del gobierno contó con el respaldo de los diputados del gobierno y no con el resto de la oposición. Y el proyecto del quinto retiro fracasó, como tú lo decías muy bien, porque hubo una alianza increíble entre en los republicanos, parte de la UDI, comunistas y Frente Amplista. Tal cual. Bueno, ahora, mira. dale. No, es que yo creo que lo, lo, lo que hay que reflexionar, y la verdad es que no sé cómo arreglarlo. ¿eh? Con un parlamento que en los hechos es ingobernable, tanto para ser oposición como para ser gobierno, la verdad es que no tengo respuesta. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa, Pues Pancho? Mira, acá, o sea, obviamente no hay una bala, una bala de plata, ¿no? Pero yo te diría, a ver, lo primero, yo creo que hay que ejercer liderazgo desde todos los sectores. Yo creo que hay, hay una oportunidad en que habiéndose cerrado en los hechos la llave a los retiros, porque podríamos repetir el mismo escenario todas las veces, o sea, se presenta un retiro, se hace un proyecto alternativo, se rueda la pelota y los votos no dan. Yo no creo que eso se vaya a mover mucho. Entonces, en los hechos, yo creo que los retiros previsionales ayer encontraron su lápida final. Entonces, acá lo que tenemos que construir son, para mi gusto, tres pilares fundamentales de cortísimo plazo. Y en eso yo creo que el ministro Marcel va a tener que apl eh, aplicarse porque los timings que está manejando son tardes. Primero, la reforma tributaria, porque efectivamente tenemos que discutir sobre cómo se va a financiar cualquier plan social, porque aquí necesitamos un plan social robusto. Segundo, una reforma previsional. Nosotros no podemos seguir, eh, digámoslo, demorándonos mientras los pensionados siguen recibiendo pensiones que no son las adecuadas. Y tercero, una agenda social potente, pensada en los sectores vulnerables y en la clase media. Pero todo esto va a haber que construirlo con todos aquellos que quieren hacer política en serio. Y si tú generas una dinámica correcta, donde aquel que quiere seguir en la lógica de los retiros, estoy pensando en las Pamela Giles y en los. Está bien que sigan en eso, pero que vayan siendo cada vez menos, porque acá lo que hay que hacer es cambiar la dinámica. La dinámica no puede seguir siendo bailar al ritmo de los matinales y de la, y la, y de la irresponsabilidad, sino que tiene que empezar a ser bailar al ritmo de la, de la política del futuro. Y en eso el presidente tiene una responsabilidad. El ministro de Hacienda tiene una responsabilidad, lo que tenemos liderazgo partidario, tenemos una responsabilidad, y bueno, tendremos que responder ante el país. Pues. Entonces, mi impresión es que eso es lo que tenemos que construir. Fácil para nada, pues tremendamente difícil, porque acá se gobierna al ritmo de Twitter, al ritmo de la encuesta, al ritmo de la, de la, de la pachotada de turno. Entonces, hay que ejercer el liderazgo, pero mi esta opinión es que aquí hay una tremenda oportunidad para que aflore la buena política una vez muerta la mala política de los retiros. Bien, muy bien. Bueno, vamos a la musiquita. ¿Qué es esta información de que estás peleado con Chaguán, que salió en la <laughs> tercera? ¿Quién tú puede, puede filtrar esa información? ¿Quién, quién? No, pero te fijáis, mira, yo la verdad que. A ver, tú y yo, que participamos de esto cada cierto tiempo, uno es víctima de algún reportaje, si le podemos poner así. Eh, por decirlo así, como con la intención de hacer pauta a todo evento. Entonces, yo la verdad que cuando leí el titular dije, chuta, ¿qué, qué, qué cosa es esto? Pero si tú te fijas. Es básicamente un pegoteo de puras cosas, por decirlo así, aisladas. No, mira, un chat de no sé dónde, un, una aplicación, una aparición en Facebook de no sé quién, la cuña aislada de un diputado que todos sabemos lo que, lo que, lo que ha tenido de relación conmigo. O sea, es, es todo un, una trama que se construye con puras piezas antojadizamente puestas. Entonces, yo la verdad que cuando lo leí dije: esta cuestión no merece ni comentario. Y de hecho me preguntaron ayer y yo dije que no estaba para comentar farándula política, porque, porque hay veces que, a ver, si a ti te hacen un reportaje, no sé, mira, yo tengo aquí pegado uno en mi oficina, que fue un reportaje que me hicieron en la segunda de mi primer año como diputado, donde me hacen una crítica, yo te confieso, potente, de que yo estaba muy ansioso, de que de repente uno trataba de meterse en todos los temas, y, y hay una documentación con hechos, cuñas, proyectos de ley presentados, que me hacen un perfil que yo digo, chuta, efectivamente esto es lo que ha sido mi primer año y no quiero que siga siendo entonces cuando te yeah. hacen un reportaje de esa naturaleza tú dices, bien, pero lo de ayer es, es, es o sea, yo la verdad es que lo encuentro ni, ni pacorinte y agua ¿eh? Sí, entonces, me llamó la atención a mí porque se, se veía como una cosa un poquito forzada claro, pero bueno, no, qué mejor si tenemos al protagonista al frente lo no, mira a ver, Yo con Pancho Chaguán somos de generaciones distintas eh, efectivamente tenemos estilos distintos Pancho es un hombre territorial, empujador Oye, de una fuerza tremenda, de una pasión enorme. Yo soy más esquemachado, más cuadrado, eh, no sé cómo decirlo, más alemán. A nosotros nos molestan que somos como una dupla entre el paisano y, y el alemán. Entonces, yo soy Franco, <laughs> nos entendemos. Yo con Pancho y día tengo un afecto personal muy profundo porque creo que es un hombre que raya con hacerle bien a Chile. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Gente que desde distintas miradas le quiera hacer el bien a Chile. A veces se podrá equivocar, a veces le podrá apuntar. Pero me parece que es una persona que le quiere hacer el bien a Chile. Así que eh, la verdad que los dos lo, lo leímos ayer juntos. Además nos matamos de la risa y dijimos, mira, digamos que esto es parte de la farándula política y no le demos más tribuna. Muy bien, despejado ese tema. Ahora te hago yo una pregunta a ti. Ya, vale nomás. ¿Cómo estáis viendo, cómo estáis viendo el rol que quiere jugar Daniel Jadwe? Porque yo, la verdad, eh, me cuesta entender un poco, porque a ver, una cosa es que el tipo, efectiva, pero... Se nota que no es una pataleta a producto de una derrota electoral. O sea, hay una estrategia política eh, por sí, parte de Flaude. No sé si el, el de Frentón ya quiere que. Ver, porque es, es impensable pensar que el partido mayoritario de la coalición de gobierno, porque eso es el Partido Comunista hoy día, eh, en términos de votación, por lo menos en la Cámara de Diputados, junto con el Partido Socialista, eh, uno de sus líderes básicamente le dedique una vez cada dos días una pachotada al presidente de la República. Entonces, ¿cómo estás leyendo tú eso? Pero déjame primero porque alcancé a, así de pasadita. ¿Cuál fue la última intervención de Hadwe? Jadwe en Venezuela se permitió decir que el proyecto de gobierno de Gabriel Boric hoy día no tiene viabilidad política. Mira la frase, Miercale. Fíjate, Esto es una cosa. O sea, yo. Nadie, hacer... perdón, yo no conozco a nadie de oposición, Pancho, dispuesto a decir una cosa así. Salvo ayer un diputado de mi partido que dijo que dos ministros tenían que renunciar y está bien. Él en su. A veces pero, duran, pobre. Claro, pero, pero te digo, pero en la gente normal entendemos que este gobierno está recién empezando y que, y que obviamente se tiene que poner a, a tono pronto porque la luna de miel ya se le acabó. Pero que el crítico más virulento sea uno de los líderes del partido principal es una cosa que yo al menos me cuesta entenderla. Bueno, a mí también me cuesta entender, sobre todo proviniendo de una organización que se caracteriza por ser bien responsable y bien disciplinada. Yo creo que los comunistas, el Partido Comunista, la Dirección Comunista tiene un problema. Mm. Bueno, tuvo un problema ayer. De los 12 diputados, 3 se salieron de la disciplina y votaron mm. a favor del quinto retiro y en contra del presidente. Ahí tenemos un problema. Pero el caso de Jaudo es distinto por la por el, el, la proyección de Jaudo, Jaudo fue el mm. candidato a la primaria. Jade sacó 700 mil votos. Claro, Boyd sacó un millón. Jade es como el líder, del, el líder de opinión pública del Partido Comunista. Entonces yo comparto contigo que es inentendible. Claro, la, la vocera de gobierno, la Camila Vallejo, que también es comunista, dice, bueno, esas son las opiniones de Jade. Está bien. El constitucional... Ay, pues... El que hace de de los comunistas de la convención. raza dice: Bueno, yo respeto la libertad de opinión de Aljadwe, pero es su opinión. Pero resulta por ciudadanos que la opinión de Jadwe mm. no es equivalente a la opinión de un militante de una célula en, el, en la reina, pues. No, pues. Mm. Entonces yo creo que a esta altura ya constituye un problema para el partido comunista. Porque es inentendible. Y además la gente se pierde, pues. O sea, ¿cómo un, 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 un líder de la potencia de Jaude está siendo más opositor que la derecha? <laughs> es que yo, si es yo, yo, sé, yo sé que todo está raro, pero ya, 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 hay un límite para la rareza. ¿eh? Así que yo creo que tienes razón tú. Yo creo que el, partido, la... comun, el partido Comunista está en, en problemas con Jaude, eh, en problemas serios. Porque en otra época, en otra época, pasa control y cuadro y buenas noches. Eh, ahora, ¿cuánto arrastra Jade dentro del Partido Comunista? Es un incógnita. Entonces es un problema para los comunistas el, la, la conducta reiterada de Jaude. Y ahí paso a otro comentario que quiero preguntarte. Fíjate este que en la convención, no en el pleno, ¿eh? ciudadano, no en el pleno, en la comisión, ya no sé cuál es, se estableció que las policías en Chile en el futuro tienen que ser policías civiles, tanto la PDI como carabinero. Y aquí yo tengo una opinión a partir de mi experiencia. Carabinero, que este mes, la próxima semana cumple, espérate, del 27 son 73. Más 20 son 93, menos 1, que cumple 92 años. Yo creo que es una virtud de, la, de Carabineros ser una policía de formación militar y de jerarquía militar. Eh, y creo que es un error eh, instalar el concepto de policía civil. Entonces, ¿cómo queda la formación? ¿Cómo queda la jerarquía? ¿Cómo, cómo queda la conducción? ¿Cómo queda la verticalidad de mando? cómo queda la responsabilidad de mando, que en estructuras militares son más controlables que en estructuras no militares. Mm. Piensa solamente que en Chile tenemos un cuerpo armado uniformado, pero que no tiene eh, disciplina militar y, y, y tiene sindicato y se dan a la huelga, me refiero a la gendarmería. Imagínate una huelga de carabineros porque tú comentarás que si lo colocáis como civil. Mm. Eh, bueno, entonces yo me sindicalizo, güey, con todo derecho. Obvio. No, yo creo que hay mucho de ignorancia. Yo quiero creer que es ignorancia, porque bueno, tú has dado alguna, algunas pistas, pero hay otras más. O sea, de partida, Carabineros de Chile, y tú lo conoces de cerca, dependen los hechos del Ministerio del Interior y del Subsecretario del Interior. O sea, no es una policía civil, pero es una policía subordinada al poder político. Y eso está bien, yeah. que es parte de, la, de las democracias modernas. Después ante sus acciones responde ante la justicia ordinaria. O sea, en el fondo, no es que haya una policía militar, o se perdona, una justicia distinta a la de todos los chilenos cuando se cometa alguna acción. Entonces, en los hechos, carabineros como una cosa híbrida, porque a diferencia de lo que pasa con las Fuerzas Armadas, que tienen el Código de Justicia Militar y todo un cuento con el Ministerio de Defensa, eso es un mundo. Pero carabinero, de alguna manera, es una policía, yo, no sé, yo la llamaría civil, pero no es lo que están, entonces, lo que están queriendo hacer. En no entender la particularidad de carabinero y lo quieren transformar al nivel de no tengo idea, al serbio. Y eso es una cosa de loco, de loco, porque, a ver, primero que todo, hay todo un sistema de, de provisión de cargos internas y de escalafones, que no son lo mismo, por supuesto, que el, que el estatuto administrativo. ¿Le vamos a aplicar el estatuto administrativo a carabinero? Eso significa que hay inmovilidad en el cargo. Cuando un carabinero comete alguna impericia, vamos a tener que abrirle un sumario para sacarlo. Entonces, hay toda una serie de cosas que yo creo que no están midiendo bien. Oye, la hora es extraordinaria. En Carabineros no se paga no hora extraordinaria por su función. Hay gente que lo, 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 lo colocan en el no, sistema porque... civil. No, no, me, yo, me, me encantaría escuchar a alguien que me dijera, a, argumentame, ¿por qué algo que tiene 92 años, que tiene toda una experiencia, que tiene errores brutales en su historia también, como todas las personas y las instituciones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretenden con comillas? Decir que el carabinero es un sistema civil. Que no haya, que no sé, que, que, que no desfilen, que no se saluden militarmente, que no obedezcan si sí, mi teniente, sin sí, mi comandante. Pero además imagínate, imagínate Pancho, no sé, en, en pleno estallido social hubiese iniciado un proceso de negociación colectiva porque los carabineros de, 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 de choque, por decirlo así, se hubiesen revelado y dijeran, ¿sabes qué más? Estamos agotados, exigimos mejores condiciones laborales. Así que iniciamos un proceso de negociación colectiva. Entonces, yo verdad no sé si esto... Bueno, yo la verdad que estoy cada vez más impresionado de la Convención Constitucional, porque yo puedo entender que hay, hay distintas miradas, pero esta pretensión de refundarlo todo... Mira, entre medios se están echando la Defensoría de la Niñez. No sé si te habías dado cuenta de eso. La sí. Defensoría de la Niñez salió a patalear que están terminando con la Defensoría de la Niñez. Entonces, al final, yo bueno, yo intuyo que la apuesta de los que están detrás de esta estrategia, porque esto no es una casualidad, es básicamente hacer una refundación de Chile y llamar a votar por los derechos sociales. ese Es el esquema y, por lo tanto, decirle a la gente: mire, yo entiendo que usted quizás le hace ruido el Estado regional, el Estado plurinacional, hace... pero esta Constitución le va a asegurar a usted el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Ese va a ser como el discurso, porque mi sí. impresión eh, es que el presidente Lagos le aceptó un golpe letal a la diada Constitución de Pinochet versus Constitución de la nueva Constitución, porque cuando él dice que esta no es una constitución de los cuatro generales, sino que es algo que costó mucho sacar adelante con reformas, básicamente quiso poner en jaque esa línea argumental. Entonces, mi sí. impresión es que la línea argumental va a ir por el lado de los derechos sociales. Y ahí la pregunta que se tienen que hacer los chilenos es si no es posible garantizar sus derechos sociales de otra manera, y ahí la pega la tenemos, eh, claro. a costa de no generar este, este, este enjambre constitucional, Pancho, que yo francamente ya no sé. Yo no sé para dónde va. Pero sí tengo la impresión, así, ojalá que no me equivoque, que no me equivoque, que el, el tema de las encuestas y objetivamente la posibilidad que gane el rechazo debiera hacer enmendar el rumbo a un sector de la izquierda de la convención. Yo estoy convencido de eso. No puede, ah, ser, no puede ser tanto subo. No puede ser. Y la respuesta de Vaza, el otro día en Tolerancia Cero, en Chilevisión, de qué si, perdí, si pierde el rechazo, viene la convulsión social. Bueno, esa no es una respuesta política, eso es un chantaje. Lo, sí. lo, lo que hay que hacer es una buena nueva constitución. Mm. Donde, si me preguntaran a mí, ciudadano auditor, me bastaría que dijera lo que ya dice, pero sin tanto colgajo. Mm. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esa es la transformación más sustantiva lejos, mm. pero le han puesto tanto colgajo que se pierde la esencia y en una de esas por poner tanto colgajo, gana el rechazo y se pierde la esencia porque para que ustedes nos entiendan ciudadano auditor, por lo menos a mí en un estado social y democrático de derecho, esa es la gran transformación esa, que no es del día siguiente pero da un horizonte para que Chelo sea un país más justo, más libre y más justo yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo mira la vuelta de la vía y si se tratara de eso yo pongo la firma al tiro si el problema es que lo han transformado tal como tú dices en un árbol que debería sí. tener una cosita colgando pero ya tiene como mil entonces se sí, hace insufrible. Exactamente, exactamente. bueno, hemos concluido ciudadanos auditores la jornada de hoy día <laughs> esperamos igual que Diego y sobre todo yo que mañana nos acompañe Barbarusca <laughs> Ya, yeah. un, un abrazo, que estén bien, ciudadano. Chao, que les vaya bien.